Hola, bueno, chavales, estamos aquí con un nuevo vídeo. Estamos, lo dejamos en el episodio anterior de Little Nightmares. Estamos persiguiendo a la chiquilla que se ha escapado. Que bueno, que tiene buen temperamento, oye. Le acabo de rescatar y ni un gracias. En plan, me piro corriendo, que te follen. Y ya está. Claro está, como tiene que ser, coño. ¿Qué es esto de dar las gracias y esas cosas? Tengo un miedo de que lo pille el cazador. Fuck. Estoy escuchando pasos allí. Susto me acabo de llevar. Espera, espera, espera. ¿Me está diciendo que esto es Peña que le ha cortado la cabeza? Y lo ha puesto a... Hostia, qué perturbador. Tranquila, yo te ayudo, yo te ayudo. Yo te ayudo, yo te ayudo. No te preocupes. No escapes, no tengas miedo. ¡Al! ¡Menos mal! Nos hemos hecho amigos. Estoy, pero... A ver. Pero colgate de mí. Vale, creo que esto era el DLC, ¿no? Es que no me acuerdo si esto es el DLC o no. A mí me acuerdo que me decían que el DLC era algo de un sótano. En plan, de subir hacia un sótano, no sé qué más. Que hay que fijarse muy bien y que no sé qué más. Pero no creo que esto sea, ¿no? Esto es normal del juego. Es que no lo sé. Vale, podemos subirnos ahí. Vale, aquí no puedo hacer nada. Vamos a ver qué tenemos por aquí para investigar primero. Vale, nada. Y parece que sí, que esta que ahora que va conmigo siempre. Ok, vale, pues... me he echado novia en el segundo episodio, guay. Vale, y aquí hay un... Vale, la palanca esta. Tenemos que darle aquí, ¿no? Vale, pero tenemos que encontrar la palanca. ¿Vale? Es decir, que ahora tengo que subir contigo. Ok. Estoy. Déjame subir. Vale, por favor, que no te pase nada. Vale, vamos por aquí. Hostia, que aquí hay más cadáveres, tío. Uf, qué mal rollo. Señora, lo suelta. ¡No, no, 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 vale. Ay, qué asco me está dando esto. Le acabo de arrancar un brazo a una señora por la puta cara. ¿Dónde estás? Ah, vale, estás ahí. Estamos haciendo mucho ruido. Vale, lo pone ella. Dámosle a la manivela. ¿What? Ah, vale, espera, que me tengo que subir aquí. ¡No! ¡Pero no saltes otra vez! Ah, bueno, vale. Si consigues la llave, pues sí, salto otra vez. Vale, tenemos la llave del candado. Vale, pues no, esto no era lo del DLC. Lo del DLC sería otra cosa. Ah, vale, esto creo que podemos abrir el cajón, ¿verdad? Para subir los dos. ¡Es un homo! Si coge... Los gnomos eran buena cosa. Bueno, también me servían para comer con... Con Six, si no me equivoco. Pero... Eso es otro tema. ¿Dónde está? Ven aquí, cabrón. Gnomo cabrón. ¿Será esto lo del DLC? Puede ser que sea esto lo del DLC. Que era en el sótano, que estaba muy escondido. A ver. Vale, no puedo pillar. Vale, ¿qué es esto? ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí? Espera un momento. ¿Esto se puede mover? A ver, ¿con el zapato? Ahí detrás hay una rejilla. Vale, ¿puedo hacer algo con el gnomo?
¿Lo hago así, al gnomo? Es que no sé qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer yo aquí? ¿Ya estoy perdido, en serio? Aquí no puedo hacer nada. ¿Qué es esto? Vale, con esto a lo mejor puedo romperlo. Shit. No sé cómo romper eso. Lo estoy intentando agarrar, pero tampoco me deja. Es que no me deja agarrarlo. Vale, pues creo que esto lo vamos a dejar de lado un poco porque no sé cómo se hace. A ver. ¿Aquí? ¿No puedo coger nada? Pues nada, esto lo dejaremos de lado y ya veré para qué sirve exactamente. Veré cómo se entra exactamente aquí porque esto creo que es del DLC. Y ya veré cómo se hace. Porque sinceramente no tengo ni puta idea cómo se hace. Es que lo intenté romper de todas las maneras. Tampoco me quiero enrollar mucho ahora con algo que no es de la campaña en sí, porque tampoco merece la pena, me refiero. Ya podré jugar el DLC después sin ningún problema, no tengo por qué romperme ahora la cabeza. Entonces, vas a seguir hacia adelante sin más. Vale, sube. Subimos hacia adelante. Subimos, ¿sabes? Seguimos hacia adelante. Y ya nos... En plan, ya nos centraremos en el DLC cuando acabemos el juego y ya está. Vale. Vaya hostia me acabo de dar. La tía más lista que yo. Menos mal. Vale, podemos irnos. Vente. Vente, corre. Vale, nos hemos escapado ya. Aquí hay pisadas. Aquí hay pisadas, eso no me gusta. ¿Tenemos que empujar esto? Vale, sí. Ok. Pues nada, habrá que pegar un salto. Vente, chiquilla. ¿Qué me da que cuando salte ella va a venir el tío y la va a coger? Bueno, ¡eh! Está aquí el pavo. Hostia, qué mal rollo. Vale. Con mucho cuidado. Hostia, ¿y ahora cómo salgo yo de aquí? Espera, creo que puedo coger esto. Mierda, nos ha visto, nos ha visto, nos ha visto. ¡Corre, corre, 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 pavo! ¡Cubierto! ¿Vale? ¿Ha cubierto otra vez? ¡Vale! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah, fuck! ¡Empezamos! ¡Vale, baja! Si no nos ve, ¿no? ¿Se cansará de buscarnos? ¡Te asomes! ¡No te asomes! ¡No te asomes! Vale, tenemos que ir con mucho cuidado ahora. Para que no nos vea. Joder. Qué asco da esto, tío. No se ha visto. ¡Puto pájaro de mierda! ¡Ah! Vale. Vale, hay un pájaro. Tenemos que tener cuidado con él. El fallo fue salir corriendo, ¿verdad? Sí, creo que el fallo fue que salí corriendo y por eso me detectó.
Vale, tengo que ir con cuidado y no ir corriendo. Uf. Vale, con calma y tranquilidad. Vamos bien. Aún no me ha visto. Tengo que esperar a que no esté iluminando hacia la madriguera y meterme en la madriguera. Vale, nos metemos a la madriguera rápido. ¡Rápido! ¡Pero que estoy dentro! ¡Joder! Vale, ya me queda claro que si se queda ahí atontado con el pájaro no me hace nada. Vamos a seguir hacia adelante y a toda hostia. Antes de que se entere de que estoy aquí, ya está. Por lo menos es ensayo y error. A ver, este juego siempre va a ser ensayo y error, eso tenedlo claro. ¡No! ¡Me cago en la puta! Otro escopetazo, tío. A ver, vente, niña. Que no me asustas, que no me ves, que ya sé que no me estás viendo. Tengo que conseguir colarme ahí sin que el tío me vea. Va a estar gracioso, cuanto menos. Tendremos que hacerlo justo cuando esté el tío mirando hacia arriba. A ver. Nos ponemos aquí al bordecito, antes de que nos vea. Cogemos a esta de la mano. Y ahora, la que enfoque hacia arriba, vamos corriendo. Y nos metemos aquí dentro. Vale, lo hemos conseguido, joder. No jodas que... Hostia. Que sí, que nos dispara. Espera, que estoy viendo que me pega un disparo ahora así, a través. O me encuentro aquí al bicho de la madriguera, que también puede ser. Uf. Vale, también puedo correr. No. Va a estar el tío al otro lado de la madriguera buscándome. Ya verás. Chiquilla, ¿venes? Gente, vamos, corre. Tenemos que pirarnos lo más rápido posible. Vale. Esto de un salto no lo cruzamos ni de coña. ¿Esto se puede coger? ¿Qué miras? Sí, vale, que hay caída. Hasta ahí llego, crack. Pero... Ah, amigo, mira. Mira lo que hay... Mira tú lo que hay que hacer. ¿Saltas? Vale. Y ahora tú haces lo mismo por el otro lado del puente, ¿no? ¿O no? Ah, vale, no. ¿Puedes ayudarme, no? Por favor. Ah, vale. Que yo tengo que saltar. Joder. Pues... ¡Ale, hop! Vale. Ok. Pues ahora que parece que hemos escapado de aquí con calma y tranquilidad. Perdón por el corte, ya creo que se ha escuchado en el vídeo que me han llamado a la puerta, tenía que hacer una cosita. Pero bueno, ahora que ya que estamos, vamos a continuar un poquito más. Ahí hay un sombrero. ¿Se puede subir ahí de alguna forma? ¿Por aquí? ¿Maybe? Sí, por aquí parece que se puede subir. Vale. Saltando se romperá. ¡Sí, pi! ¡Un nuevo sombrero! A ver. De gratis, oye. A ver cómo es. Sombrero. Pues no lo equipamos, oye. Parecemos el de Pennywise. Ah, vamos a ir corriendo. Y hasta el segundo. Hasta el siguiente control. Ups. ¡Hija de puta la niña! ¿Cómo se pira corriendo sin mí? Dispara. Vale. Ahora subo rápido.
aire acondicionado. Bueno, no, es una tele, no un aire. Joder. Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo. Dale. Uff. Fuck, 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 fuck. Corre, 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 corre. No te caigas, no te caigas por lo que más quieras. ¿Y cómo coño ahora dispara tan rápido el pavo? Vale, tenemos que meternos aquí debajo, ¿no? Vale. ¡Uf! ¡Mamá! Va a estar gracioso esto. ¿Nos dejas en paz? ¿Ya? ¿Te vas? Por favor. ¡Ah! Vale. Nos podemos meter bajo el agua para escabullirnos. Ok. Vale, entonces eso está bastante nice. Puedo ir rápido. Bueno, un amago de rápido, pero sí. Vale, nos colamos por aquí debajo. Y vale, ahora que se ha guardado aquí la partida, creo que vamos a dejar aquí el episodio. Espero que os haya gustado este episodio y nos vemos en el próximo siguiendo escapando de este buen señor. Nos vemos pasado mañana. Chao, chao.